Con permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, en la bancada naranja, como ya lo señaló puntualmente mi compañero, el diputado Salomón Chertoriski, estamos convencidos de que se requiere analizar con seriedad este problema de la salud y en la producción de narcóticos, no solo para proteger la salud de las mexicanas y mexicanos, sino para frenar la violencia que enfrenta nuestro país. El grave problema del fentanilo que hoy le duele a la sociedad se creó precisamente por la falta de políticas integrales y eficientes, por pretender únicamente elevar las penas, incrementar los supuestos a la prisión preventiva oficiosa y militarizar a los cuerpos de seguridad pública, que ninguna de las dos resuelve el problema. Y hoy proponen esta solución, la misma de siempre: simplificar procesos que corresponden a diversas autoridades y concentrarlos en uno solo, además de aumentar los tipos penales. Con este dictamen pretenden solucionar los problemas que tiene nuestro país desde hace varias décadas y que agravan la por falta de políticas claras de la actuación y de la actual administración. Quieren eliminar el Consejo de Salubridad General, en el cual convergen secretarios de distintas materias, pasar sus funciones únicamente a la Secretaría de Salud, con graves consecuencias, con falta de análisis en todos los aspectos. La producción de narcóticos, las drogas sintéticas, no es una cuestión exclusiva del ámbito penal y del de salud. Se tratan de cuestiones regulatorias de medio ambiente, de economía, de educación y de desarrollo social. Es en esta función que se encuentra la producción de distintos productos para la salud de las personas, como los medicamentos, destinados en su mayoría para atender a pacientes con tratamientos especializados y con cáncer. La falta de claridad del dictamen pone en riesgo a esas empresas, por lo que podrían verse afectadas la continuidad de sus tratamientos, de sus operaciones y elevar los costos de producción. Contrario a lo que supuestamente se pretende, con esta reforma pone en riesgo la vida de las mexicanas y de los mexicanos, criminaliza todo el proceso. Al sobreregular el tema de precursores químicos, se omiten cosas tan básicas como determinar que deben ser considerados como precursores químicos y que cualquier sustancia podría ser considerada necesariamente, no llevará a una persecución ilegal de personas inocentes. Compañeras y compañeros, en la bancada naranja estamos a favor de legislar y detener la producción ilegal de drogas sintéticas que se fabrican aquí y se exportan principalmente a los Estados Unidos, pero no estamos de acuerdo en hacerlo de manera reactiva y responsable, en el que, por el contrario, ponemos un riesgo a la producción legal de medicamentos. No podemos seguir combatiendo este problema únicamente con penas, aumentando el más punitivismo, más militarización, con la misma receta de siempre. Con la imposición de la mayoría en esta Cámara, hemos emitido leyes sin análisis, con debate sin escuchar a las y los expertos en los temas, tan solo pretendiendo reaccionar al contexto. Como Congreso, hemos generado afectaciones que la Corte nos ha enmendado la plana.
en el caso de la salud y los mexicanos, el riesgo que asumimos puede ser irreversible. No legislemos irresponsablemente. Es cuanto, diputada presidenta.